Hola, esta vez nos tocó ir al Cañón del Sumidero, una de las bellezas naturales más extraordinarias de México. El Cañón del Sumidero se encuentra en el corazón del estado de Chiapas, situado al sur del país. Para poder llegar al cañón debemos primeramente llegar a Chiapas de Corzo, que es una pequeña ciudad a 20 minutos de distancia de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Chiapas de Corzo es poseedora de una bella arquitectura y debido a su valor cultural se encuentra catalogado como pueblo mágico. Chiapas de Corzo fue la primera ciudad establecida del estado. Durante la época prehispánica y colonial, antes de ser Chiapas de Corzo, este lugar era conocido como Chiapa de los Indios. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city. But they don't go crazy when I'm banging on my boogie under. Vamos a ir al cañón del sumidero. Espera, discúlpeme que los llevo chocos, pero me vengo acomodando. Miren, hojas. Y es ese árbol que está ahí. Vamos a ir al cañón del sumidero. Venimos de pijama. Ah, sí. A ver, grábame mi outfit. Le viene manejando. Le vengo manejando el bonito pan. No se va a escuchar. Chanel. Y mi suéter. Ay, mi suéter sucio, mira. De paso, champ. La que no lo lavó. Como turista. ¡Oli! ¡Piu! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Vamos. Ahorita creo que nos vamos a subir a una de esas lanchitas. Igual y ahorita les trato de grabar, pero vamos a ir al Cañón del Sumidero. ¡Ah, qué genial! Entonces, ¡ah! Estoy muy emocionado porque igual nunca he ido. Para poder entrar al Cañón del Sumidero se puede hacer de forma terrestre, mediante una caminata por senderos que pasan por arriba del cañón, o mediante lancha, que es la que nosotros hicimos. Para ello hay que contratar el servicio de lancha, que tiene un costo aproximado de 150 pesos por persona, y se aborda en este embarcadero. Este ahí no las comparten, ¿no? Ese va a ser video, digan Oli todos. Oli. Oli. Hola. Okay. Nos vamos. Y así comenzamos con nuestro recorrido hacia el cañón. Los recorridos tienen diferentes duraciones dependiendo del tipo de recorrido que tú elijas. El de nosotros fue de 2 horas, pero por una muy loca situación se prolongó a 2 horas más. El Cañón del Sumidero tiene una antigüedad de aproximadamente 15 millones de años, pero las rocas que forman las paredes del cañón empezaron a formarse hace más de 135 millones de años. Debido a estos datos, se cree que esta parte de Chiapas en la antigüedad estaba cubierta por mar, pero a causa de los movimientos geológicos, el mar se retiró de la región y así se iniciaron a formar las montañas de Chiapas y entre ellas las que forman el cañón. Para llegar al cañón debes de pasar por debajo del puente del Cañón del Sumidero, que podría traducirse como la primera entrada hacia el recibidor del cañón. Justo después se encuentra la entrada a todo el cañón y es aquí donde los ojos no alcanzan para admirar la belleza del lugar. Durante el recorrido estarás rodeado de las aguas profundas y verdosas del río Grijalva. Como dato, ¿sabías que el día 8 de diciembre de 1980 este cañón fue declarado como Parque Nacional del Cañón del Sumidero? Y es uno de los cañones más importantes del mundo, debido a su gran riqueza ecológica, ya que en su interior alberga una gran cantidad de flora y fauna que contribuyen a la formación de todo un ecosistema independiente dentro del mismo cañón.
Antes de 1960, el Cañón del Sumidero estuvo inexplorado y fue hasta el 31 de marzo de ese año cuando se completó la primera exploración completa del cañón en sus 25 kilómetros de longitud. En la actualidad, las paredes del cañón alcanzan en promedio los 300 metros de alto y la profundidad del río varía dependiendo de la zona y puede alcanzar desde los 15 hasta los 250 metros de profundidad. La importancia del Cañón del Sumidero para Chiapas es enorme. Por tal motivo, tres de las más grandes montañas dentro del cañón forman parte del escudo del estado. Además, el Cañón del Sumidero fue propuesto para formar parte de las siete maravillas naturales del mundo, siendo este el único lugar representante de México para esta lista. Como les dije, nuestro recorrido duraba 2 horas, pero debido a unos problemillas ahí con la lancha, pues se prolongó a 4 horas. Pero fue una experiencia muy, muy agradable. De verdad, si ustedes tienen la oportunidad de visitar el Cañón del Sumidero, o si son de Chiapas y no lo han visitado, en verdad no sé por qué no lo han hecho. Nuestro recorrido culminó en el llamado Árbol de Navidad. Esta es una cascada natural de aproximadamente 200 metros de altura. La cámara no alcanza a captar toda la belleza del lugar. Vimos cocodrilos, vimos aves. Lo recomendable es visitar el cañón en temporada de lluvias para que así puedas observar la espectacular vista de la cascada. El árbol de Navidad se formó a través de los años con las capas acumuladas de humedad y musgo.